Y hoy venimos al restaurante Sol y Luna, donde vamos a disfrutar de la gastronomía. Y hoy no solamente eso, que vamos a tener una noche temática con vinos que se presenta cada primer jueves de mes. Y además las obras increíbles y maravillosas de Toto Zumpano, que expone por primera vez en este restaurante. Y son muchas obras que vamos a disfrutar de ella. Y vamos a entrevistar, por supuesto, al artista y también al arma de la cocina, Daniel Cosa. Intentaremos entrevistar también a Isabel, a ver si podemos, porque hoy son muchas las personas que se dan cita a admirar estas obras y disfrutar de la gastronomía. Pues pasar con nosotros al interior, que vamos a ver esta muestra de arte de este gran artista argentino, Toto Zumpano. Hablamos con Toto Zumpano, que es el artista que expone aquí en Sol y Luna, y que bueno, nos ha encantado. Yo he echado un vistazo, bueno, todavía no me he recreado en todo su arte, pero sí diríamos que mi primera impresión me ha encantado, porque yo realmente admiro, ¿no?, estas obras. Y como decía el artista, un poco de ingenuidad, yo que me considero una persona más infantil de la edad que tengo, pero que sí que me han encantado. Vamos a hablar con el artista, que me defina sus obras. Toto Zumpano, ¿qué tal? Sí, muy bien, muy bien. ¿Estás argentino? Sí, soy argentino. Pero en Marbella, ¿hace cuánto tiempo ya viviendo? En Marbella 12 añitos, en España 14. Mucho tiempo. Y bueno, sus obras hoy exponen por primera vez aquí en el restaurante Sol y Luna. Sí, en el restaurante Sol y Luna es mi primera exposición, sí. Estoy bueno, muy contento, tiene... muy feliz. Esta gente nos abre las puertas, es muy amable y bueno, siempre es un gusto exponer con gente de esa característica, ¿no? ¿Cómo definiría usted sus obras? ¡Qué tema! Yo creo que mis obras no tienen grandes aspiraciones teóricas. Son obras que revitalizan el color, la buena... me interesa que la obra la pueda tener cualquiera, que la pueda entender cualquiera y que sea una obra optimista. ¿Cuándo comenzó usted a pintar? ¿Hace mucho que...? Yo empecé a pintar hace casi 20 años. Y bueno, pero que me dedico a la pintura desde el año 2009. ¿Y siempre ha seguido usted esta línea? O bueno, suele decir que los artistas, según pues sus cambios, van también representándola en sus obras. ¿Ha cambiado usted de estilo según estos años? Ha sido un proceso muy paulatino, pero sí, se fue cambiando. No de estilo, sino, fui logrando como una síntesis a través de toda mi trayectoria. Y bueno, ahora estamos en esta etapa, no sé cómo seguirá después. ¿Qué técnica es la que utiliza? Uso acrílico sobre textura, generalmente técnica mixta, pero fundamentalmente acrílico. Por ejemplo, aquí en el fondo que hemos elegido como escenario, por ejemplo, ¿se podría representar una historia? No, yo creo que, no sé si una historia, pero sí algún mensaje. Por ejemplo, en este caso, la sintonía con la madre naturaleza, con la tierra, que se llama sintonía con la Pachamama. Este, que es sobreviviente de Barrio Nuevo, es decir, una especie de crítica, de cómo la construcción avanza sobre lo natural, a pesar de que yo soy arquitecto y soy parte de todo eso que ha estado pasando, ¿no? Pero bueno, no quiere decir que uno no sea crítico con el tema. El tema de la amistad, en este caso, Confidente se llama, y es un pajarito que confía en el ser humano, ¿no? O el árbol cósmico. Digamos, yo trabajo mucho con el tema de lo natural y trato de hacer una crítica optimista con el tema de lo natural. Una de las cosas que me ha gustado mucho en sus obras es la alegría que representa, el colorido, son como alegres. Sí. ¿Es usted quizás un artista alegre? Yo soy un optimista, y soy un utópico, entonces de alguna manera todas estas cosas pienso que se reflejan, sí. ¿Y hasta cuándo van a estar expuestas aquí en el... Creo que 2 meses. Sí, sí. Lo que quiera puede verla, visitarla, pero aparte me imagino que tendrá una página web o alguna otra fórmula de conectar con usted, con el artista y con sus obras. Tengo un blog que se llama Zumpa Pinturas y tengo un Facebook que también se llama Zumpa Pinturas. Y ahí se puede visitar, sí, lo pondremos aquí también en la pantalla, vale, para que podamos conectar directamente con el autor. Enhorabuena. Vale, gracias. Bueno, un total que no le he preguntado, ¿un total de cuántas obras hay en su Hay 20 obras expuestas. ¿20 obras? Sí, sí, sí. Muy
sí, para estar deleitando en ella mientras que cenamos aquí con la gastronomía de Daniel Cosa. Muchas gracias, gracias y felicidades. Gracias por venir, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a todos. Hablamos ahora con el alma, el corazón de la cocina del restaurante Sol y Luna, y es Daniel Cosa, que nos encanta hablar con él y que nos explica un poquito pues esta noche, que es una noche temática con pintura, con vinos excelentes y por supuesto, cómo no, esos cuadros que son unos platos excelentes que luego va a disfrutar el paladar. Buenas tardes, Daniel. Hola, buenas tardes. Gracias por venir, como siempre. Bueno, hoy tenemos la exposición de Totó, con toda su arte, que ya lo han hablado con él. Y luego tenemos un menú de degustación, un menú maridado, perdón, que con la bodega Finca Carmela. Estamos presentando un Ribera del Duero, un tempranillo, un reserva. Y con estos vinos van a ir acompañados con nuestro menú, que es un ravioli abierto de cangrejo, para empezar. Luego tenemos como pescado dorada salvaje, ¿sí?, con una ensalada templada y una vinagreta que hacemos nosotros en mostaza. Si prefieren carne, tenemos pato asado muy lentamente, crujiente, con chucrú y su salsa de naranja. Y como postre, fresas, porque estamos en temporada de fresas, bueno, unas fresas con merengue tipo pavlova que hemos hecho para que la gente lo disfrute. Te quería preguntar, ¿este menú con este vino va a estar todo el mes como tenéis habitual en este? El menú en sí lo cambiamos, normalmente todos los días, cada dos días cambiamos el menú, pero el vino va a estar todo en vez, sí. Pero ya empezamos la temporada de primavera, verano, ¿habéis cambiado en tu carta, habéis cambiado algo ya por ser primavera o va a mantenerse en la misma línea o se incorpora platos más frescos, de ensalada, platos fríos? Sí, la línea de Sol y Luna es siempre la misma. Habitualmente cambiamos en temporada, hemos cambiado dos o tres platos. Normalmente también todos los días tenemos un menú de temporada, de mercado. Entonces, bueno, es un poco jugando con nuestra carta fija que le hemos cambiado dos o tres platos y platos más frescos. Lo que sí, bueno, ahora abrimos también los domingos, los sábados por el mediodía, los viernes abrimos un poco más temprano, por copas, un after office hacemos con tapas y de diseño como hacemos nosotros. Esas son las novedades. Sí, porque el brand sigue, ¿no? Que es estrella y de oro aquí en Sol y Luna. Sí, el buffet de los domingos sigue, incorporamos la cena de los domingos a la noche también, que bueno, estamos abriendo más días, más horas durante el día. De verdad quiero felicitarte personalmente, Daniel Cosa, porque bueno, y a todo el equipo de Sol y Luna, porque no tenéis ni una sola mala crítica del restaurante y eso dice mucho de vosotros. Y nosotros que solemos venir aquí con frecuencia, realmente podemos dar fe de ello. Muchas gracias y enhorabuena. No, por favor, gracias. No, esperemos gustarle a todo el mundo, pero eso es casi imposible. Pero bueno, que siga viniendo la gente, que siga disfrutando de nuestro local, nuestra gente lo atiende siempre como en casa. Así que bienvenidos. Hablamos ahora con doña Isabel Domínguez, que además hace tiempo que no la entrevistaba y yo realmente la echo mucho de menos a Isabel, que es toda una profesional y realmente da la alegría a la sala del restaurante Sol y Luna. Isabel, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, qué bonito hoy exposición, yo he echado un vistazo, he conocido al artista, qué alegre, qué bonito, como se merece este restaurante, que es todo aquí es alegría. Sí, la verdad que Totó es muy brillante. Mucho color y le da un toque de alegría, sí, ahora en primavera apetece color, ¿verdad? Mucho color. Sí. Bueno, qué vinos más estupendos se presenta este jueves que va a estar durante todo el mes y seguís con la cata de vino maridada, ¿no? Sí, hoy presentamos Quinta Carmela, Ribera del Duero el tinto, riquísimo, crianza, y de blanco es también Quinta Carmela, un rueda, verdejo 100%, vamos a tenerlo todo el mes de abril. Ahora para la Semana Santa, para todos estos shows y bueno, pues aparte de nuestros vinos de carta que también son muy buenos, Dani ha preparado un menú hoy fantástico para maridarlo con los vinos y bueno, estamos preparando un montón de cositas ahora para primavera que no hay que perderse en Sol y Luna. Le habéis mandado ya a los clientes y amigos, habéis mandado ya una convocatoria de todos los actos, ¿me lo podías resumir, Isabel? Sí, bueno, pues hoy abrimos, como quien dice, el mes de abril con Totó Zumpano y Thierry de Luce, que normalmente va a venir todos los miércoles a tocar en Sol y Luna, es muy conocido aquí en Marbella, y hoy exclusivamente viene el jueves por la exposición para acompañarlo y tal, así a la gente a ver si se anima a bailar. Después ahora vamos a abrir los viernes, muy importante, los viernes a partir de las 4 de la tarde, Sol y Luna va a estar abierto para tomar copita después de la oficina,
Vamos a poner las copas a 4 euros, 3 horas felices, 3 horas felices, de 4 a 7, a 4 euros las copas con tapas incluido. Daniel prepara siempre tapas exclusivas, mini tapas y cositas nuevas, ¿no? Para que prueben un poquito nuestra gastronomía. Y a partir de ahí ya la cena, a partir de las 7. Los sábados también es algo muy nuevo en Sol y Luna, empezamos a abrir al mediodía, a partir de la 1 de la tarde. Preparamos un menú por 17,50, muy exclusivísimo ahora para iniciar la temporada, para que la gente venga, conozca, disfruten de la terraza, que ahora hace muy buen tiempo. Y nada, va a constar de una entrada, un principal pescado, carne y acompañado de una copita de vino también. Y después ya por la noche las cenas normales. Y estamos lanzando una oferta muy especial de primavera. De 29,95, entrada principal y postre, a elegir de la carta. O sea, que pueden elegir lo que quieran de la carta por ese precio, que está muy bien. Queremos que venga mucha gente, que conozca nuestra gastronomía, que conozcan el restaurante, que vean lo bonito y lo bien que se pasa. Pues que para eso vamos a acordar la dirección exacta y el teléfono de reserva. ¿Te parece, Isabel? Sí. Estamos en urbanización Anconsierra, Las Lomas de Marbella Club, muy cerca de la mezquita. Y nuestro teléfono de reservas es 952-86-66-27. Y ya mismo se aproximan las comuniones y también hay ahora más boda. ¿Tenéis preparado el menú especial para estos? Sí. Muy importante, comuniones. Tenemos menús muy buenos, tenéis que visitar nuestra web, www.solilunamarbella.com, y ahí están los menús. Siempre podemos cambiar cosas según el cliente. Los niños lo tenemos a 16,50 y los adultos a 32 euros con todo incluido, que está muy bien de precio y ofrecemos muy buena calidad, producto fresco del mercado y es muy recomendable. Totalmente, doy fe de ello, que solemos ser clientes habituales. Muchas gracias, Isabel, y a todo el equipo. Nada, a vosotros, aquí os esperamos siempre.